Ben, bo día de novo. Con tú podría dir perquè fos senzill e fos veritat. Como podría expresar de una forma sinxela e sincera a miña admiración por Eudald, admiración non só naturalmente pola súa carreira científica, académica, que de todos é coñecida, senón tamén, diría, pola súa bonhomie. Realmente un prazer estar estes días cunha persoa, por outra banda, tan ocupada. É moi difícil telo para un durante máis de 10 minutos habitualmente. Realmente, para mí, en estes días, un luxo estar xunto con Eudald. Eudald é un pouco un dos piares, como todo o mundo sabe, de ese inmenso proxecto que ten que ver co non co xacemento, senón co lugar de cheo de xacementos de cronoloxías bastante amplas que cubren de casi, bueno, non de casi da primeira chegada dos humanos á Península Ibérica ata o momento xa da prehistoria recente. E Eudald, pues, no profesor Carbonell, nos vai contar algunhas cousas no tempo que temos asignado, desgraciadamente sempre limitado para unha cousa tan grande, e nos vai contar os principais trazos dos traballos que se veñen desenvolvendo aquí ao longo de 40 anos, que son tres dúcias, casi tres dúcias e media. En termos cronolóxicos. Ese máis, porque tampouco penso que precisa moita máis presentación, doulle a palabra ao profesor Carbonell. Juan Bulis. Gracias. Bo día. Lo ha dicho ya Ramón. Mi presencia aquí, primero tuve una invitación, Ramón hacía muchos años lo había dicho, después mi amigo José David insistió. Tienes que ir a Boiro, e boa xente, son muy atentos, estarán muy contentos, podrás compartir en Galicia tus sueños, tus trabajos, etcétera, te lo pasarás muy bien, esto te lo aseguro. Y después, bueno, con Víctor, pues estas tres personas son las responsables de que pueda compartir con vosotros esta charla. Por supuesto, agradecer al Consello, a todos, a que se haga posible poder estar hoy en contacto con vosotros. Pensé esta charla que fuera realmente una pequeña síntesis de estos 40 años que llevo trabajando en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, y tenía la pretensión, e intentaré hacerlo en no más de 40 y pico minutos, a mí no me gusta que las charlas sean muy largas, porque si son muy largas vas perdiendo el hilo conductor de todo. Pero sí que en esta charla intentaré explicar cómo se ha desarrollado este proyecto, qué yacimientos hemos trabajado, qué descubrimientos han sido importantes y están marcando épocas en la forma de entender la prehistoria y como consecuencia de este proyecto, cómo hemos contribuido a que España tenga realmente una estructura de investigación de mucho nivel y también qué tipo de estructuras han hecho falta hacer estos 40 años para que realmente desde la posguerra, la generación que nacimos en la posguerra, hayamos contribuido con nuestro grano de arena a hacer una historia, un conocimiento, un método de trabajo muy distinto a lo que nosotros vivimos en nuestros comienzos universitarios a finales de los 60 y a principios de los años 70 del siglo pasado. Y sin más, empezaremos por ubicaros. El título de la conferencia es 40 años inmersos en el pasado, que esta reflexión es una reflexión que está muy aprendida, muy metabolizada, porque lo he ido reflexionando hasta el punto de que esto me ha permitido
hacer un trabajo sobre esto que ha publicado National Geographic, que son precisamente cómo yo he contemplado, he visto los trabajos que hemos realizado durante, a partir del año 1978. Los que habéis estado en Atapuerca y los que no habéis estado, o habéis conocido, habéis leído, habéis visto, primero tenéis que ubicaros bien en el espacio ibérico. Estamos situados en el norte, en el centro norte de la península, con la influencia de los valles del Duero, que son el contacto atlántico, con todo el valle del Ebro, que es el contacto mediterráneo, pero también con la Cantábrica en la parte superior y en el borde nororiental de la meseta, que es el borde inferior y donde se localiza este yacimiento. Para entender estos yacimientos tenemos que entender precisamente esta situación. En el momento actual tenemos localizados unos 300 yacimientos arqueológicos, trabajamos en 8 y 10, y aquí os presento más o menos los yacimientos sobre los cuales os presentaré y que han dado los resultados que estaba explicando. Yacimiento del Mirador, el yacimiento de Cueva Mayor, yacimientos de la Trinchera, Cima del Elefante, Galería y Gran Dolina. O sea, en estos 3-4 complejos, porque hay material al aire libre, es donde se encuentra todo lo que estamos comentando. Y empezaremos por los yacimientos que se encuentran en lo que es este sistema kárstico de más de 4 kilómetros, que está representado en color oscuro, y con este arco que se ve en la parte superior de la diapositiva, que es la trinchera del ferrocarril, que se hizo a finales del siglo XIX y que rompió una serie de conductos y dio a conocer los importantes sedimentos que contenían fósiles, además de los propios de la Cueva Mayor que estamos trabajando. Como os he dicho antes, esta meseta de 1.000 metros de altura de roca cretácica de hace entre 60 y 100 millones de años, calcificado por las cuevas, desde hace 3 millones de años, pues se encuentran los distintos yacimientos que iremos hablando. Es muy interesante porque es un ecotono en un interfluvio. Esto quiere decir que es un conjunto de ríos, de torrentillos, que recogen las aguas de la Sierra de la Demanda y de los alrededores, y esto hace que tengamos unos paisajes muy interesantes de monte bajo, con carrascas, con quejigos, con una gran biodiversidad brutal, más de 200 especies de pájaros, más de centenares de especies de invertebrados y también, obviamente, los vertebrados y depredadores que acompañan. Esto ha sido una constante histórica en este territorio. Es un territorio, como he dicho, a 1.000 metros, tiene la Sierra de Manda 2.000 y ha actuado como zona de paso y zona de refugio biológico durante miles y miles de generaciones de pobladores humanos. Cerca de 40 años de trabajos sistemáticos, básicamente de trabajo de campo, con cambios metodológicos, como sabéis, no tan solo en Atapuerca, sino en general en el proceso arqueológico, desde la llegada del Bluetooth, la informática, pero como estáis viendo, siempre es un trabajo de tipo manual, necesitas no solo la cabeza, no solo la informática, las pasarelas digitales con las que trabajamos, sino que el trabajo que se realiza siempre es un trabajo artesano. Se ha de poner mucho énfasis en los equipos, son las personas las que hacen posible que estos proyectos se desarrollen. Y aquí podéis ver, nos faltaría la primitiva, éramos con el profesor Emiliano Aguirre, 8 personas trabajando, estamos viendo diferentes de los años 80, de los años 90 y de los años actuales, donde de 8 personas de equipo hemos pasado a unas 300 hasta 400 personas de distintas disciplinas trabajando en este proyecto. Este proyecto, como os he dicho, trabaja en 8 yacimientos, ocupamos una cronología que va de 1,3 millones de años hasta la actualidad, hasta la Edad Media, y empezamos viendo el complejo de atención al ferrocarril, con los yacimientos del fondo, del tejadillo del fondo del todo, la cima del elefante, yacimiento intermedio, que es el yacimiento que empezamos a excavar con Emiliano Aguirre, de la galería en el centro, y al primer plano tenemos el yacimiento de la Gran Dolina.
Todos estos yacimientos nos han dado homínidos que permiten conocer las secuencias biológicas que veremos después. Complementado con la entrada de Cueva Mayor, yacimiento que existe a la cima de los huesos, la galería de las estatuas, Portalón, y que también representa prácticamente la evolución desde el Pleistoceno medio hasta el Holoceno, hasta los momentos actuales, con presencia de época romana y de época medieval. Cueva del Mirador, sondeo de 20 metros, en el que hemos encontrado una secuencia de Paleolítico superior final y también todo el Holoceno. Estoy mostrando también los yacimientos al aire libre. Estamos excavando, hemos excavado 3 o 4 yacimientos, son grandes complejos de neandertales, de musterienses, y que, como veis, configuran toda la evolución de la prehistoria en nuestro país. Grandolina es el yacimiento que estáis viendo en excavación, contiene unos 11 niveles, su parte inferior tiene 980.000 años con ocupación humana y en su parte superior 150.000 años. Y es aquí donde se han hecho descubrimientos tan importantes, como veremos después, como el Homo antecesor. Los yacimientos han sido datados por diversos métodos isotópicos, por diversos métodos magnéticos y de termoluminiscencia, con lo cual podemos saber exactamente estas cronologías que os estoy explicando. Tenemos otro aspecto de esta excavación, concretamente en la parte lateral, el yacimiento de TD6, la parte inferior, donde se descubrió las primeras pruebas de canibalismo, que después contaremos, como también una especie nueva, el Homo antecesor. Esta es la cueva de la galería, en la parte inferior la datación de 450 a 500.000 años y en la parte superior de unos 150.000, donde aquí también se descubrió el Homo heidelbergensis, el mismo que veréis en la cueva, en la cima de los huesos. Este es el yacimiento de la cima del elefante, este corte limpio. La parte inferior se ha tratado por núcleos cosmogénicos, después lo comentaremos, 1.300.000 años, con la aparición de una especie de homínido desconocido, pero que nosotros pensamos que puede ser Homo erectus. Y en la parte superior, pues de edad neandertal, unos 150.000 años de antigüedad. Empezamos por lo más antiguo que se ha encontrado en Atapuerca. Estáis viendo una mandíbula, una sínfisis mandibular de una anciana de 31 años que fue devorada, fue canibalizada por sus congéneres, que como veis tenía unas patologías tremendas, desde piorreas a desgastes dentales, fracturas dentales, etc., y que probablemente o murió de forma natural o fue matada y fue consumida. Esta sería la prueba más antigua que conocemos hasta ahora de ocupación en Europa Occidental, ya que tenemos las puertas de Europa, en Demanisi, la ocupación humana del Homo georgicus de 1.800.000 años. Pero aquí empieza, yo diría, probablemente, las ocupaciones más antiguas que podamos encontrar en Atapuerca. Más antiguas de 1.500.000 será muy difícil porque todo esto estaba inundado. Tenemos que recordar que la meseta era un conjunto de lagos, que a partir del Plioceno se fueron al encajarse y hacer bajar la mar por el Duero, succionaron estos lagos, los convirtieron en ríos, y fue cuando estos ríos empezaban a funcionar, cuando estos homínidos llegaron a Atapuerca. En la Cueva Mayor y en el Portalón, ya os lo he comentado, esta secuencia, en la parte superior hay unas ocupaciones romanas, medievales, por encima, y hemos encontrado una gran cantidad de restos de calcolíticos, neolíticos, de bronce, y hay un sondeo que se hizo en el siglo XIX, cuando se hacían las obras del ferrocarril, y también hay una secuencia de paleolítico superior, empezando por culturas parecidas a Altamira y todas las culturas famosas que todos conocemos ya en el Cantábrico. Aquí vemos una pequeña estratigrafía. Lo más antiguo que tenemos datado es de 30 y pico mil años, que parece una oruñaciense, pero también tenemos, como podéis ver, toda la secuencia con 16.000, puede ser un gravetiense, y encima tenemos ya, por supuesto, neolítico, calcolítico, algo de edad del hierro, pues después lo romano y lo...
Entonces, Cueva Mayor, la Galería de las Estatuas, otra excavación en la misma cueva, Portalones, la antesala de esta cueva. Aquí, este año, hemos encontrado neandertales, ya habíamos encontrado con anterioridad, y ya sabemos que pues, en Atapuerca existen todas las especies que se han podido localizar en Europa. Tiene una antigüedad de unos 40 a 60 mil años la parte superior, y nos queda todo un paquete muy grande para excavar. En la Cueva Mayor está la cima de los huesos, donde llevamos excavando desde el año 84, de unos 30 años, y se han descubierto estos 28 restos de homínidos, que cerca de 7.000 restos de esqueléticos de esta especie, que representa el 95% de todos los fósiles de esta época del mundo. Aquí es una sección de esta trampa natural en la que hemos encontrado acumuladas. Esta es el mirador, otra sección con todos los diferentes niveles. Hemos hecho un sondeo, un pozo estratigráfico de 23 metros y ahora estamos trabajando en lo que son, lo que comentaba antes Ramón, las culturas ya más modernas. Esto es, por ejemplo, una de las necrópolis que hemos encontrado del calcolítico en la parte superior. Estas son las excavaciones que hacemos al aire libre. Tenemos campamentos que tienen centenares de metros cuadrados. Estamos haciendo una prospección para saber la relación que existe entre las cuevas y las ocupaciones al aire libre. Todo este material es lavado en el río por un equipo que trabaja en bioestratigrafía, y pues podemos lavar cada día 3 o 4 toneladas de sedimentos que proceden de estas cuevas. Tenemos laboratorios de campaña, concretamente 3 laboratorios que procesan continuamente tanto la parte paleontológica como la parte geológica, como la parte botánica, y de esta manera podemos... Y ahora entramos en lo que os he presentado, los yacimientos, para que supierais de dónde sale todo, ¿no? Y ahora os presentamos, para mí, este hecho importante. La secuencia más importante de ocupación humana en Europa y en Asia, en Euroasia, está en Atapuerca. Tenemos especímenes biológicos de todas las especies conocidas. En finales del siglo XIX se encuentra Homo sapiens, nuestra especie. En 1976 se encuentra los restos de la cima de los huesos, el Homo heidelbergensis, que es un pre-neandertal de 400.000 años. En 1994 encontramos la parte lateral superior Homo antecessor, es de 850.000 años. En el año 2007 encontramos los restos de la mandíbula que habéis visto de Homo erectus. Por lo tanto, ¿qué aporta Atapuerca al conocimiento del árbol evolutivo de nuestra filogénesis, ¿no? Pues aporta en un solo espacio, algo excepcional, todos los restos de todas las especies que sepamos han poblado Europa. Ya sabéis que también hay nuevos descubrimientos como el Homo Denisova, y parece que el Homo Denisova tiene relación o antecesores que han sido comunes con Heidelbergensis. Segunda aportación que hace Atapuerca durante estos 40 años a la evolución humana. Por supuesto, esta mandíbula de Homo especie, que probablemente sea un Homo erectus, es decir, para que lo entendáis, estos que se han encontrado en Asia, muchos, sí, el Homo erectus, que no es el africano, el gaster que sale, sino que se establece ya en Europa, y que presenta estas características tan interesantes relacionadas con el Homo georgicus. El Homo georgicus tiene una mandíbula que, curiosamente, la parte interior de la sínfisis es muy parecida, pero la exterior de aquí es muy moderna. Muy curioso, en Atapuerca siempre aparecen rasgos muy antiguos y a la vez rasgos muy modernos, y probablemente estos sean descendientes de este grupo de Homo georgicus, que son unos erectos antiguos que provienen de aquí. Pues Atapuerca aporta, para conocer la población de la península ibérica y de Europa, esta sínfisis, también
un fragmento de falange y un fragmento de postcraneal. La segunda aportación, la antigüedad de la ocupación humana en la Ibérica, no solo con herramientas, sino que también con restos biológicos. En el 94, cuando se encuentra Homo antecesor, hay una gran revolución en la excavación, porque curiosamente observamos que un 30% de estos restos presentan marcas de corte, golpeo, etc., y mordeduras humanas en los huesos, y nos damos cuenta que hemos dado, estoy hablando de hace más de 20 años, con las primeras pruebas de canibalismo que encontradas en yacimientos arqueológicos en el mundo. O sea, fue una revolución poder probar qué ocurría con esta práctica de canibalismo cultural, ¿no? Y que nos hizo cambiar la perspectiva. Pensábamos que este canibalismo era gastronómico, que se debía a hambrunas, pero después los estudios han demostrado que no es verdad, que hay una gran cantidad de fauna cazada y tal, y en realidad es un canibalismo de control del territorio, donde básicamente todos los especímenes cazados y comidos son todos infantiles o juveniles. Curioso, ¿no? Y parece ser, nuestra interpretación es que estos cazadores que vivían en la sierra pues devoraban a los grupos que llegaban de otros, probablemente de la misma especie, pero de diferentes grupos, como ha ocurrido y se ha estudiado en chimpancés, y que, por tanto, para mantener el territorio lo que hacían era ir rompiendo la pirámide de edad por abajo, comiendo a los más jóvenes, de manera que estos grupos tenían el control del territorio. Al menos hay tres eventos de canibalismo en Atapuerca, lo que indico que esto era un factor cultural. O sea, que es un factor cultural, cuando digo, no digo ritual. Ritual es cuando lo tenemos en Atapuerca, en el mirador, en el holoceno. Cultural, es decir, una cultura educada para preservar el grupo, este grupo que vivía precisamente en la sierra. ¿Qué ha aportado Atapuerca? Además, Atapuerca ha aportado el ADN más antiguo que se conoce de homínidos en el planeta. En primer lugar, se aportó el ADN mitocondrial, que es el ADN que se transmite entre las hembras, de madres a hijas, pero no entre los varones. Y más tarde se encontró, después de muchos años de trabajo, encontrando albúminas y material orgánico en huesos, empezamos con los úrsidos que acompañan acumulados en la sima, y fueron resultados muy desconcertantes. El resultado de análisis mitocondrial nos daba que no estaba emparentado con neandertales, sino con los Denisova, que son la especie encontrada en Siberia y que, por lo que parece, tenían antecesores comunes con estos pobladores que había aquí. Nosotros siempre habíamos dicho que eran pre-neandertales, y este análisis nos daba que, curiosamente, estaban emparentados con una especie desconocida, que es esta. Pero faltaba hacer el ADN nuclear. Partiendo de dientes y de un fémur, se hace el análisis de ADN nuclear con los colegas de Max Planck Institute, y no sorprendentemente, esos datos dicen que tienen el mapa genético de los neandertales. Es decir, son los antecesores de lo que después en Europa serán los neandertales. Esta es una aportación muy importante. Como sabéis, es muy difícil que se conserve ADN tan antiguo, pero se conserva porque estos huesos, en la cima de los huesos, en este pozo a medio kilómetro de la entrada y a 12 metros de profundidad en la cima donde se encuentran, se han mantenido a temperatura y humedad constante, porque se cerró, se hundió durante más de 434.000 años, lo cual ha hecho que el ADN esté en perfectas condiciones y haya permitido por primera vez secuenciar ADN de una especie anterior al Neandertal. Es muy poco frecuente, es casi un milagro. Pero bueno, hay técnicas nuevas como la pirosecuenciación o el CRISPR, todo lo que se está utilizando, han permitido hacer estas aportaciones importantes al patrimonio del conocimiento universal. Otra cuestión importante y que es muy interesante por el debate encendido que está llevando a cabo, y que nosotros consideramos
que es una acumulación intencional de cadáveres, la primera que se conoce en la historia de la evolución, es decir, estos homínidos pensamos que una vez muertos por traumatismo, etc., nosotros tenemos pruebas de que esto es así, que la acumulación es intencional, después lo veréis con los últimos descubrimientos, pues encontramos que estos 28 individuos colocados en el fondo de este calcetín por un acceso a la parte superior que había, pues después de mucho tiempo los encontramos asociados a una herramienta de piedra, curiosamente de un material de cuarcita veteada, que es, no hay material de este tipo en las excavaciones y que analizadas a microscopio electrones y con microscopio electrónico, con sondas de electrones, nos daban que no había sido utilizada. Nosotros pensamos, es una hipótesis, que esta primera acumulación intencional de cadáveres puede ser, en nuestra opinión, las primeras pruebas de existencia de ritual funerarios o de inicio de lo que será después una costumbre extendida en los neandertales. Los neandertales no son acumulaciones de cadáveres, son enterramientos, están hechos con una estructura asociado material a la propia resto biológico, y por lo tanto nos hace cambiar mucho entender la complejidad hace tantos años. Atapuerca aporta al conocimiento de la evolución humana algo, en nuestra forma de ver, fundamental, y eso sí que es para mí un trabajo fundamental. Nuestro amigo el doctor Nacho Martínez tiene una idea interesante. Ya sabéis que el lenguaje se estudiaba a través de las áreas de Broca y Wernicke y también del tracto vocal, del hueso hioides y tal, y nosotros tenemos la suerte en la cima de los huesos de encontrar los cráneos, y dentro de los cráneos, por su buena conservación, encontrar los huesecillos del oído medio, ¿no? Encontrar el martillo, el yunque, el estribo, son huesos milimétricos que son los que hacen el filtrado de los sonidos en la parte acuosa del oído, y se plantea saber si el Homo heidelbergensis tenía la posibilidad del habla, tenía un lenguaje. Y se plantea de forma muy sencilla, estudiando y comparando audiogramas de chimpancés y de otros primates, y reconstruyendo por tomografía axial computerizada y digitalización, y métodos de impresión en 3D con los ingenieros de sonido, y se hacen pruebas de qué frecuencias estos huesos y su estructura permiten recibir. Y se dan cuenta que están oyendo en banda ancha como nosotros. Claro, un animal primate que oye en banda ancha, es decir, que es capaz de recibir información compleja muy rápido y poderla analizar y entender, tiene que ser porque hay alguien que está emitiendo para en esta banda, que es una banda ancha. Y es de esta manera donde nosotros aportamos con gran probabilidad, por primera vez en la historia, una prueba indirecta de que hace medio millón de años había lenguaje y existía ya la capacidad humana de comunicación compleja por un lenguaje donde hay vocales que son más difíciles probablemente que utilizaran, pero que por supuesto se trata ya de un lenguaje articulado, un lenguaje como el que hablamos nosotros, no de mísmero. Son pruebas todas muy importantes para generar una nueva imagen del ser humano, ¿no? Bueno, hay una serie de descubrimientos, como ocurre en este caso con el cráneo 14, que para mí representó un hecho incontrovertible de algo muy interesante de analizar. Es Benjamina, es este especímen de entre 10 a 14 años aproximadamente, que como veis en la reproducción de la foto, tiene una simetría craneal, tiene una craneosinostosis, es decir, nace con las fontanelas frontales y las dáticas soldadas. Es decir, el encéfalo tiene que crecer el cerebro, pero solo no puede hacerlo porque tiene la caja
que como nosotros todos tenemos de pequeños, por eso cuando se sale del canal de parto se deforma la cabeza y después el cerebro puede crecer porque se van, estas placas se van ensanchando, pues esta chica, Benjamina, no ocurrió así, debía tener graves problemas para hablar, si hablaba, probablemente lo hacía de forma muy, muy difícil, para andar, porque por supuesto la movilidad de la niña es muy compleja y esto es de nacimiento. Pues este ejemplar, esta hembra, sobrevivió 10 o 14 años. Es prácticamente imposible que en un medio donde no hay una gran complejidad social y una estructura doméstica y de protección de sus crías, que un espécimen así sobreviviera. Tiene que tener cuidados continuos, intensivos, y una relación parental muy profunda, porque desde luego esta niña, si sale al entorno, cualquier animal, cualquier depredador, pues la haría víctima. O sea, tiene que estar en constante. Y esto tendría que estar muy socializados los grupos para mantener constantemente a estas crías. El ritmo de reproducción de estos antepasados nuestros, de estos preneandertales, es muy interesante lo que sabemos y se ha estudiado. Pensad que normalmente el pico de mortandad se producía cuando, una vez cubiertas y parían, pues por infecciones, por problemas en la reproducción, muchos de ellos, probablemente el 50% de especímenes morían, con lo cual les quedaba muy poco, tenía que existir un cuidado muy profundo, porque entre otras cosas, si estas hembras, muchas morían, y lo sabemos, en los 14 años, después del primer parto y tal, pocas llegaban, y muy raro, a los 30 años, con lo cual estas hembras, como mínimo, las que más resistentes, tenían que reproducirse con 3 especímenes para que la población pudiera. Con lo cual pensamos que había realmente una estructura de cuidados intensivos entre ellos, y que hacía que intentaban no tener pérdidas específicas en esta cuestión. Por cierto, los chicos morían un poco antes. Tenemos un pico de muerte a los 12, 13 años, que nos indican 11, cuando salían de este control tan estricto que debía existir y tabúes en estas sociedades para mantener la estructura. Aquí vemos una imagen, que es una imagen que después contrastaremos, que se está llevando a uno de sus congéneres muerto hacia la cueva y se coloca dentro. Ahora tenemos pruebas muy, muy directas de que son acumulados de forma consciente. Esta es la prueba. Entonces, el cráneo número 17. Pensad que estos cráneos, algunos hemos tratado, como el caso de hasta 25 años para encontrar todos los diferentes huesos, concretamente este, ¿no? Son 20 años sacando huesos y al cabo de 20 años poder completar la imagen de esta persona que fue asesinada directamente por 2 golpes con un instrumento punzante, probablemente de piedra, en el frontal, en la parte frontal. Son 2 golpes consecutivos, supongo que lo veis, muy marcados, uno ancho perfecto que está sobre los suborbitales y otro más lateral que es el de remate, o sea, que es un espécimen que muerto. Pues este espécimen muerto es, nosotros, y parece ser que lo es por una confrontación, es metido en el fondo de la cima, porque no hay otra forma de que, si alguien no lo traslada, de meterlo dentro. Pues es muerto y obviamente no tiene ningún rastro de ataque de animales, ni de, como ocurre con todos los huesos, de la cima de los huesos, lo cual indica que una vez muerto, muy rápidamente, es trasladado y es colocado en el fondo de la cima, porque, como sabéis, si este cadáver está expuesto en el exterior, prácticamente en una biocenosis como aquella, el olor, los depredadores en minutos, en segundos, hubieran sido tal. Con lo cual, para nosotros esta es la prueba evidente de que muertos en el exterior eran acumulados en el interior
de este pozo. Y a partir de aquí nosotros ya sabéis que planteamos la hipótesis de la existencia de probablemente de los inicios de los rituales funerarios, que después son enterramientos en los neandertales, etcétera, etcétera. Esta es la idea, y nosotros continuamos emitiendo la hipótesis de que se trata de ritual funerario. Claro, todo lo que estamos explicando en nuestros tres grandes ejes de nuestro proyecto de investigación han sido una investigación de alta calidad, ya, más de entre 600 y 700 y en, artículos científicos en todas las revistas del mundo para dar a conocer esta investigación. Pero ha hecho falta construir tres institutos en España dedicados a la evolución humana. Esos tres institutos son estructuras sobre las cuales hemos trabajado esta investigación. Tres el IPES, que está en Tarragona, que dirigí yo durante 10 años. El CENIE, que es el centro que ha dirigido José María en los inicios. El Carlos III, que dirige Juan Luis del Suaga. Los tres somos codirectores desde el año 1991. El Museo de la Evolución Humana, que se ha hecho para socializar, para mostrar al mundo los grandes descubrimientos importantes que ha habido aquí en Museo de la Evolución Humana, pues ha sido el aparador para poder contar y explicar todos estos procesos de socialización. La Fundación Atapuerca, que yo he dirigido durante los últimos 8 o 10 años, que ha servido también para agrupar que el dinero público y privado converjan para que este país sea un país que tenga mucho que decir en la investigación humana. Las entradas, los yacimientos, las zonas de llegada para agrupar cuando llegan las personas a la propia sierra, los centros de Atapuerca, centros de tipos arqueotecnológicos para explicar las prácticas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todos los másters de las universidades y todo el trabajo que se ha hecho académico. Es decir, quería acabar precisamente mostrando que el proyecto científico, el proyecto de excavación, el proyecto de comunicación de la ciencia y el proyecto de estructura académica constituyen los ejes vertebrales de este proyecto de Atapuerca. Espero que les haya ilustrado con estos 40 años de trabajo y muchas gracias.